jornada en el estadio o con la participación del socio? Contanos un poquito en qué consistió este evento. Bueno, siguiendo con los trabajos de la subcomisión de socios de recaudar dinero y hacer obras, como para invitamos a la gente para que venga a ver las obras de los baños en las cuales estuvieron colaborando, sea desde dinero hasta pinceles, rodillos, como el amigo Charlie, que hicieron donaciones, bueno, para que la gente vea plasmada en trabajo lo que se venía realizando. Hoy nos encargamos de pintar la parte de afuera y algunos detalles de acá dentro de la cancha para que cuando arranque el campeonato tengamos todo terminado y vean los cambios que se hicieron. Bueno, y tuvo una aceptación muy buena, ¿no?, este evento, porque realmente se acercaron muchos hinchas y muchos socios. Sí, la verdad que es la segunda vez que lo hacemos, que invitamos a los socios a participar, y hoy la verdad que nos sorprendió la cantidad de gente desde temprano, porque desde las 10 de la mañana que estamos acá, y se avanzó mucho, ya lo van a ver en las imágenes, pero bueno, es para destacar la participación del socio. Como siempre es importante la apertura que hace el club hacia los socios, ¿cómo ves la recepción tanto de los hinchas, los socios y de las diferentes agrupaciones que hay en el club? Y bueno, una de las ideas de esto era la apertura para que vengan a trabajar para el club, para que a veces se habla mucho de la política, y la mejor política que encontramos nosotros para hacer es la de trabajar para nuestro club, en nombre del Club Banfield y para el Club Banfield. Por eso es importante la participación de mucha gente, que sin ninguna batería política de ningún lado, vinieron y trabajaron desinteresadamente para el club, que esa es la idea, que sientan parte de que lo que están haciendo es para el club y no para una agrupación y para nadie en especial. Más allá de la pintura, lo que comentabas, también el tema de los baños, que es una obra que por mucho tiempo estuvo pendiente y que es clave para que era una cuenta pendiente tal vez en el tema de reformas. Sí, sin duda. Teníamos muchas quejas de que los baños, sobre todo de mujeres de la Valentín Suárez, estaban abandonados. Estaban sin luz y bueno, después de muchísimos años que nunca se hizo nada para la parte popular, hicimos colectas, hicimos venta de llaveros, venta de camisetas y un montón de eventos para recaudar plata para cambiarlos de una vez por todas. Y el que venga la gente hoy a pintar sirve también para que vayan viendo los avances de la obra. Bueno, ¿cuál es la idea global en cuanto a la pintura? La idea es pintar absolutamente todo el estadio, es así, ¿no? Sí, por una gestión de Jorge Di Princio se consiguió pintura para pintar todo el estadio. Cabe destacar que no solo para pintar la parte de adentro, que está bastante linda, sino la parte de afuera, que nunca en la vida, en los 117 años del club, se ha hecho. Muchas gracias. Gracias a ustedes.